con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. Buen terreno. Amén. Antes que se siente, salude que esté a su lado y dígale qué bueno que estás aquí en esta mañana. Súbeme un chispito del micrófono, si me hace el favor, y no me hables. Eso es lo último que le tiene que decir. Bueno, en esta mañana vamos a buscar rapidito en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso, vamos a estar leyendo el verso 26 en adelante. Y en esta mañana vamos a hablar sobre oración conforme al Espíritu. Dicho sea de paso, tengo pensado posiblemente para este domingo que viene ministrar el bautismo del Espíritu Santo a aquellos que no lo tengan, porque creo que es sumamente necesario de que la iglesia toda no tan solamente tenga la experiencia, sino que sea bautizada con el bautismo del Espíritu Santo, con el hablar en otras lenguas. Hoy en día, lamentablemente, yo he oído hasta llamados evangélicos criticar y decir que y restarle importancia al bautismo del Espíritu Santo, pero yo no le resto importancia a nada de lo que la palabra enseñe. Porque si la iglesia, cuando en su comienzo le dio prioridad a eso, y Jesús lo dio como mandato de que fueran llenos del Espíritu Santo, que yo no soy quien para decir que en estos tiempos pues ya no necesitamos eso. Y si los apóstoles le dieron prioridad a eso, yo también tengo que darle. Pero es lamentable oír personas, incluso hasta criticar, decir, yo he visto personas que usan como argumento que la Biblia dice que el que hablase en lengua angelical y no tiene amor, pues nada es. Pues por eso, pues a mí no me interesa hablar en lengua. Eso es una ignorancia decir eso. Lo que está diciendo es que hay que tener amor. No tan solamente los dones del Espíritu en manifestación, pero no podemos menospreciar los dones del Espíritu diciendo que solamente vivimos en amor. Porque la palabra nos enseña el porqué, y esto es un privilegio solamente para la iglesia. En el antiguo pacto ninguna persona tenía ese privilegio de poder tener un lenguaje espiritual. Eso fue reservado para nosotros, la iglesia. Por lo tanto, no podemos echarle un lado y decir que eso era para el tiempo de los apóstoles, como muchos dicen que eso era para el tiempo de los apóstoles y que la sanidad y los milagros, pues eso era para el tiempo de los apóstoles. Y conforme a la fe de esa gente, pues así son. Por eso es que no reciben milagros, porque no creen en ellos, ni tampoco manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, porque ellos no creen en eso. Creyeron que eso se murió con los apóstoles, pero no es así. Porque el autor de nuestra fe es Jesucristo, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, verso 26. Me avisa si cuando estemos ahí. Ok. Antes de leerlo, quiero decirles que aquí está hablando de cuando nosotros no tenemos conocimiento para hacer X clase de oración. Hay veces que oramos erróneamente por falta de conocimiento y pedimos cosas que no debemos pedir y pedimos cosas que ya tenemos. Y en ocasiones no sabemos cómo interceder por la gente. A veces nos piden oración y no sabemos en realidad qué debemos pedir específicamente por la situación, porque no tenemos conocimiento de ella. Y en esa circunstancia el Espíritu nos ayuda
a orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hay veces que con nuestro intelecto no sabemos cómo orar y oramos erróneamente, hacemos oraciones egoístas, pensando solamente en nosotros, hacemos oraciones fuera de la palabra, por falta de conocimiento. Pero cuando usted hace esta clase de oración, usted puede estar seguro de que el Espíritu le está ayudando a llevar a cabo una oración conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros en eso? Es bien importante que comprendas eso para que puedas comprender el texto y no darle la mala interpretación que le dan la mayoría de los evangélicos. Y eso usted lo... La mala interpretación usted la oye por la radio y por la televisión constantemente. Pero ya mismo le voy a decir de qué se trata. Muchos de ustedes ya lo saben, pero es necesario de que todos lo sepan. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Si usted puede escribir en su Biblia, subraye esa palabra, ayuda. El Espíritu nos ayuda. Ahora vamos a ver cómo es que nos ayuda. ¿Ok? Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esta, no está hablando de debilidad física, sino está hablando de falta de conocimiento en la oración. Ahora te lo voy a explicar de una manera más comprensiva para que lo puedas entender. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hay ocasiones que no sabemos pedir como conviene. Y en ese momento que no sabemos pedir como conviene, tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras oraciones. Para que Él nos inspire por medio de su Santo Espíritu a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Eso es bien importante que usted lo entienda para que entienda el resto de lo que está hablando. Porque por falta de este entendimiento es que le dan una mala interpretación a estas escrituras. Dice, no sabemos pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. Cosas que usted no puede comprender con su intelecto, porque son gemidos indecibles. Y los que han experimentado eso saben de lo que está hablando el texto. Cuando uno comienza a gemir por una persona o comienza a gemir por una situación, y en la mayoría de las ocasiones gime hablando en otras lenguas. Pero el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede entrar en esta clase de oración. Por eso es importante de que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. ¿Ok? Porque si no tiene esa manifestación, solamente usted puede orar en el intelecto nada más. ¿Cuánto me comprenden? Ok. Más, verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que esta es una oración conforme a la voluntad de Dios. Porque algunas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hay veces que, por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo, algunas veces me viene una mujer o un hombre de la iglesia a pedirme oración por una situación en el matrimonio, y casi siempre, o siempre, mejor dicho, el hombre da su versión y la mujer da la suya. Pero yo, como no estoy en la olla, pues yo tengo que depender del Espíritu Santo para orar correctamente. Porque puede ser que uno de los dos me esté mintiendo. ¿Hello? En ese momento yo no sé con exactitud cómo orar por la situación, pero el Espíritu, que conoce la intención y sabe todo, me puede dirigir en una oración perfecta. Hay veces que puedo estar pasando por alguna situación en las cuales yo no sé cómo orar por esa situación correctamente. Entonces puedo depender del Espíritu Santo que me guíe en oración
para así, de esa manera, yo orar conforme a la voluntad de Dios. Y para eso Dios nos ha provisto al Espíritu Santo para que nos dé esa inspiración para hacer una oración completamente perfecta. Donde no hay egoísmo, donde no hay incredulidad, donde no hay falta de conocimiento, sino que el Espíritu mismo está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ok, para poder comprender lo que sigue, tenemos que tener sumamente claro eso. Porque, como le dije hace un momento, por causa de no tener entendimiento de esto, es que le dan una mala interpretación al verso que viene ahora. Verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Ahora, ¿cuáles son todas las cosas que está hablando aquí? Ahí no dice que todas las cosas malas que te suceden en la vida obran para bien. Eso es lo que la interpretación que le ha dado la iglesia, la mayoría. Ahí no está hablando eso. Ahí está diciendo que todas las cosas que el Espíritu Santo intercede por ti, tú puedes estar seguro que obrarán a favor tuyo. Puedes tener la confianza de que lo que Él está intercediendo por ti va a ser a tu favor, porque no hay incredulidad, no hay egoísmo en la oración. El Espíritu está orando conforme a la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuánto lo pueden entender? Ahora, si usted lo saca de contexto, dice, todas las cosas ayudan para bien. Entonces ahí, bueno, yo oí un predicador en una ocasión, cuando pasó lo de aquí, los hermanos de Haití, cuando hubo el terremoto, oír un predicador decir que todo obra para bien. Como que eso obró para bien. Todavía están sufriendo los estragos de todavía hay gente viviendo en la calle. Solamente en una mente religiosa e ignorante cabe una conclusión de esa, de que todo obra para bien. Los huracanes no obran para bien, obran para matar, robar y destruir. Las obras del diablo vienen para matar, robar y a destruir, no obran para bien. Pero siempre sale alguien que dice, pero Dios las cambia. Bueno, Dios las cambia y tú tienes fe. Si no tienes fe, te llevan enredado. Si no tienes un buen fundamento, grande será tu ruina. Cuando vengan los vientos y vengan los ríos. Eso es lo que enseña la Escritura. Jesús dijo y comparó al cristiano que oye la palabra y la hace, lo compara con una persona prudente que edificó su casa sobre las rocas. Cuando vinieron vientos, cuando vinieron ríos, la casa permaneció como firme. Y cuando está hablando de esa casa, usted lo puede traducir de esta manera, es su vida. Ahora, aquel que edificó su casa sobre la arena, superficialmente, no cavó ni hondó, fue un vago. Dice que vino el mismo viento, vino el mismo río, y grande fue su ruina. Ahora, los vientos y los ríos no fueron los que hicieron fuerte la casa. Ya la casa tenía que estar fuerte antes de que vinieran los vientos y viniera el río. Las pruebas y las tribulaciones no te hacen fuerte, vienen para destruirte. Tú tienes que estar fuerte para confrontarlas y ir en contra de ellas. De lo contrario, te destruyen. Pero enseñarle a la gente que el sufrimiento, que las malas experiencias, que las calamidades, todas esas cosas obran para el bien tuyo, eso es un engaño. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero Dios dice, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Hello? Yo he conocido mucha gente, están muertos hoy, ahora mismo están muertos. Siempre me acuerdo de uno en específico que vino a esta iglesia con esa creencia y tenía cáncer. Y él creía que el cáncer iba a obrar para su bien. Y se murió. Y una vez lo fui a visitar al hospital y llegaron todos los religiosos de la iglesia de donde él venía. Y todos fueron a consolar. A consolar y empezaron a hacer oraciones, empezaron cada uno a hacer oraciones.
Y todos oraban lo mismo. Oh Señor, dale la fortaleza. Mira este trago amargo por el cual tú lo estás pasando. Dale la fortaleza a su familia. Dale todo. Y yo ahí parado, venga para allá. Cuando me tocó a mí dije, yo no voy a orar. ¿Para qué? Voy a perder mi tiempo. No oré. Se me quedaron mirando así. No voy a orar. Si ustedes creen contrario a la palabra de Dios, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Y no oré. Y él creía. Me dice, pastor, ¿lo ves? Que todo obra para bien porque me ha venido a visitar mucha gente. Oh, sí. Pues te van a ir a visitar también a la funeraria. Tu creencia determina lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Si tu creencia es errónea, tus oraciones serán erróneas. Y algunas veces la palabra te lo dice, la gente que no recibe porque pide mal. Usted tiene que saber lo que pide. Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted esté sano, no que esté enfermo. Si yo te enseño a ti que la voluntad de Dios es que tú estés enfermo de vez en cuando, te estoy marchitando, te estoy maldiciendo. No te estoy bendiciendo, te estoy maldiciendo. Porque tú vas a recibir la enfermedad como la voluntad de Dios, vas a recibir las calamidades como la bendición de Dios, y no es así. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ay, hermano, usted es de la superfe. Prefiero ser de la superfe que ser de la superignorancia e incredulidad. Pero este versículo ha sido mal usado y mucha gente lo ha creído de esa manera. ¿En qué obra para bien que una persona tenga un accidente y quede parapléjico? Y quede inútil. Y no tan solamente queda inútil, esclaviza a todos los que están a su alrededor, porque todo el mundo tiene que atenderlo. Tienes que gastar dinero por montones para poder traerle un tratamiento. ¿Usted cree que eso obra para bien? ¿Usted cree que eso obra para bien a una familia? Eso nada más cabe en mentes religiosas. ¿Amén? Pero eso lo toman de un solo verso de aquí. Jesús nunca le dijo a alguien, eso por lo que estás pasando obrará para tu bien. Nunca. Sino que lo sanó. Cuando se encontraba un enfermo, ¿qué hacía? Sanarlo. Algunas veces habían ciertas condiciones que se lo decía. Si puedes creer, para el que cree no, nada es imposible. Y siempre el Señor demandaba que la gente tuviera fe. Pero nunca Jesús le dijo al ciego, oye, esa ceguera obra para tu bien. Qué bien te ves ciego. Hello. Y si lo vamos a aplicar a todas, son todas. Entonces quiere decir que si tu esposo o tu esposa te es infiel, todo obra para bien. ¿Verdad? ¿Y a quién se lo dice? A lo mejor si un esposo, una esposa va donde el pastor le dice, no te preocupes que todo obra para bien. Que se te muera un familiar sin salvación, obra para bien. Se fue al infierno. Aunque esto suena duro, suena cruel, pero eso es lo que enseña la Biblia. Yo predico la Biblia, yo no predico para agradar a la gente ni para engañarlos. Eso es lo que dice la Escritura. Si se te muere un hijo sin salvación, se perdió. Eso no obra para bien. ¿Amén? Me acuerdo un relato de un libro que tenemos aquí, de Andrew Woodman, que dice que él en una ocasión estuvo en una reunión de hombres de negocio. Y había un orador allí, uno predicando, hablando, y estaba diciendo que acababa de venir de un funeral de dos personas que se habían matado en un accidente. Y terminó diciendo, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Los dos que se mataron estaban borrachos. No eran cristianos.
Y si fuera verdad lo que dice este verso, no, no está diciendo que todo obra para bien para todo el mundo. Si fuera verdad lo que ellos dicen, dice que es para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan su palabra. Jesús lo dijo, aquel que me ama, mi palabra guardará. Y no todos los que vienen a la iglesia guardan la palabra. La gente que viene a la iglesia que tienen doble vida, aquí son una cosa y allá afuera son otra. Aquí cantan y allá afuera maldicen. Adulteran, fornican. Estoy hablando en general, de la iglesia en general. No todo el que va a una iglesia verdaderamente está convertido y ha nacido de nuevo. Hay gente que está en la iglesia por tiempo que nunca han nacido de nuevo. Pero eso es la mala interpretación que le dan a este verso ha hecho que mucha gente no pueda desatar su fe a su favor. Porque esto, cuando uno lo interpreta de la manera en que ellos lo interpretan, eso crea conformidad o resignación. Aquí estoy yo como Dios quiere. No, como Dios quiere, está aquí escrito lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que estés atado. Dios quiere que tengas paz. Que tengas tranquilidad. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. En todas. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Esa es la bendición de Dios. David decía, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Ninguno. Él es el que sana todas mis dolencias, el que me corona de favores, que me renueva como el águila. Son beneficios. A Dios no le molesta que tú creas sus beneficios, pero a Dios le molesta de que gente le robe los beneficios a la gente engañándolo, diciéndolo que todas las cosas malas obran para bien. El diablo se ríe, el diablo dice, wow, está trabajando para mí. Qué bueno, ahora tengo libertad de poder. Porque ellos van a creer que es Dios. Ellos van a creer que eso es el plan de Dios, la escuela de Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido mensajes de desierto? Una vez se puso una bien en moda, todo el mundo predicando el desierto, si estás pasando por el desierto y el desierto. Miren, el desierto lo que hubo fue bendición, hubo liberación. La ropa no se le envejecía, los zapatos crecían con los pies y todo, qué maravilla. Dios le suplió ropa, zapatos, casa y comida. De noche le ponía una antorcha para que no le diera frío de su gloria. Por la mañana, por el día le ponía una nube para que cuidarlos del sol. Le daba agua pura de la peña, que era tipo de Jesucristo. Le daba maná del cielo. Y no le permitía que guardaran, para que así todos los días, maná fresco. No maná de 2 o 3 días, sino fresquecito. Coman ahora y mañana les traigo más. No guarden porque le va a dar gusano. ¿Usted cree que el desierto estaban sufriendo? Dios los sacó al desierto para que le adoraran y festejaran. Ese era el proceso de liberación. Que pasa fue que en el desierto se pervirtieron. ¿Quién fue ese que se pervirtió? El pueblo, no fue Dios. ¿Ah? Y la gente le enseña, porque es tu desierto. ¿Cuál es tu desierto? Ay, de ese problema que tú estás teniendo, ese es tu desierto. No me digas. Y así los condicionan. Hermano, estoy pasando por un desierto, no me digas. ¿Tienes un problema? Posiblemente el 99% de la culpa de ese problema lo tienes tú. Pero religiosamente se te hace más fácil pensar que es un desierto que estás pasando, que Dios tiene un propósito con eso y que vas a salir de ese desierto pulido. Más vas a, como ellos dicen, déjame decir, a un nivel, vas a subir de nivel. Y la gente, oh sí, lo que pasa es que estoy pasando por esto porque Dios me quiere pasar a un nivel más. Hello. Jesucristo fue al desierto y fue a ser tentado
Porque él tenía que ser tentado. Él tenía que pasar por lo mismo que pasó el primer Adán. Y él fue como sustituto de nosotros ahí. Y fue a ser tentado y salió victorioso. ¿Hello? ¿Y qué fue lo que usó en su tentación? La palabra. No usó otro argumento, sino la palabra. Y con la palabra derrotó todos los argumentos de Satanás. Y bajó del desierto victorioso. ¿Sí o no? Pero entonces le enseñan a la iglesia, tu desierto, es que Dios te tiene que pasar por el desierto. Porque si Jesucristo pasó por el desierto, pero había un motivo por el cual Jesús tenía que ir al desierto. Y Jesús fue mi sustituto en el desierto. Allí él le comprobó que Adán pudo haber permanecido firme si se hubiese permanecido en la palabra de Dios. Amén. Todos esos mensajitos por ahí de que Dios te pasa por el trapiche para hacerte más, para moldear tu carácter. Déjeme decirle una cosa. Si los sufrimientos fueran los que nos moldea el carácter, pues estamos haciendo mal en orar por los enfermos, en orar por la gente cuando tiene problemas. No debemos orar por la gente que tiene problemas, debemos orar por los que no tienen para que tengan problemas, para que así crezcan. ¿Qué usted cree? ¿Cuántos de ustedes quieren pasar al frente para que yo ore, para que le venga un cáncer, para cuando salga de aquí un troll lo aplaste, para que cuando llegue a su casa la encuentre vacía, para que lo boten del trabajo, para que cuando llegue a su casa le encuentre a su mujer con otro? ¿Cuántos quieren? Eso nada más cabe en mentes religiosas. Tú ves los predicadores, no importa por lo que estés pasando, eso Dios lo está usando para tu bien. Y yo siempre he dicho eso, porque esto ha pasado. Que haya una jovencita que esté siendo molestada por su padrastro, hasta por su padre. Y oye eso, ¿cómo es? ¿Que esto Dios lo está usando para qué? ¿Hello? ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Cuánto me puedes comprender? Ese es el daño que hace esa clase de predicación que no se conforma a la palabra de Dios. Cuando yo te digo que las adversidades son buenas, te estoy sometiendo a ellas. Las adversidades vienen para robarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Y la trae y Satanás es tu adversario, no Dios. Dios es por ti. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Dios es por ti. Dios no es tu adversario. Él no te pone el pie en el camino para que tú tropieces. El único que te trae tropiezo es Satanás. Pero es bien erróneo enseñarle a la iglesia de que Dios tiene un propósito con todo lo malo que te sucede. Hello. Tú tienes que conocer y tener buen fundamento y conocer tus derechos para que puedas contrarrestar cada vez que viene una adversidad a tu vida. Primero discierne de dónde viene. Y sé honesto cuando tienes la culpa. Porque hay una ley de siembra y cosecha. Si has sembrado para cosechar algo, después cuando ese algo, cuando tenga la cosecha, no digas que fue Dios que la permitió. ¿Y por qué la permitiste? Porque tú lo permitiste. Muchas de las cosas que le suceden a los cristianos, ellos lo permiten. Ellos no pelean contra eso. Algunas veces cooperan para que se manifiesten esas cosas. Tengo problemas en mi matrimonio, pues vamos a ver cómo tú te comportas, qué tú haces, qué tú dices, qué clase de comportamiento tú tienes. No, yo soy bien bueno, ella es la mala. Ah, sí, y vamos a preguntarle a ella. ¿Cuántos están aquí? El diablo se ha metido en la casa, y si fuiste tú que lo invitaste. Y si fuiste tú que le diste lugar. Y si fuiste tú que le abriste las puertas. Todas esas cosas hay que analizarlas. Pero cuando se te enseña que cualquier adversidad que tú tengas, pues eso tú lo tomas como excusa. No, es que estoy pasando por esto.
Y es tan irónico, porque si la gente cree que las enfermedades, por ejemplo, Dios las permite con propósito, ¿por qué entonces se van a quitar el propósito al médico? Y hacer que el médico peque quitando algo que supuestamente Dios permitió con un propósito. Esa es hipocresía. Doctor, estoy aquí para que me quites la prueba. Si la prueba obra para tu bien, pues quédate así hasta que te sane y que recibas el milagro. No vayas a ningún lado a buscar ayuda. Pero esa es la hipocresía de los religiosos. Y con esto no estoy diciendo que no vaya. No, usted vaya al médico y resuelva, pero tenga siempre en la mente que esa enfermedad no es para tu bien. Trate de sacarla del medio como sea. Si no tienes suficiente fe para creer en oración, pues mira, ve al médico para que te ayude también. ¿Amén? Ok. Pero mucha gente es engañada con este verso. Y eso usted lo oye todos los días por la radio cristiana. Por eso yo casi no oigo radio cristiana por tantas ignorancias que se hablan. Que en vez de bendecir al pueblo, lo que hacen es que lo engañan. Cuando tú crees que la adversidad que viene hacia ti tiene un propósito bueno de Dios, tú te neutralizas, tú no usas ninguna clase de fe, te cruzas de brazos, aquí estoy yo como Dios quiera, hasta cuando Él quiera, el día que Él quiera quitarme esto, pues me lo quitará, porque todo obra para bien. Pero aquí lo que está hablando de obrar para bien, todo lo que el Espíritu intercede por ti, ten la seguridad de que eso va a ser para el bien tuyo, eso obrará a favor tuyo. Hay una versión que dice de esta manera: todo lo que Dios dispone obrará para tu bien. ¿Qué es lo que Dios dispone? En oración. Dios no dispone cáncer. Tú no ves en la Escritura a Jesús enfermando a alguien nunca, ni trayéndole problema a la gente. Jesús no llegaba a la casa de alguien y le decía: oye, aquí hay mucha tranquilidad, aquí hay que hacer algo. Ustedes necesitan crecer, vamos a formar un lío aquí. Hello. Vuelvo y digo, si esa es la manera de Dios tratar con el pueblo, nosotros estamos mal. Yo estoy pecando ante Dios, orando por ustedes, para que ustedes sean sanos, para que ustedes sean libertados de los problemas, para que ustedes sean suplidos. Debo orar todo lo contrario, porque si esa es su manera de crecer espiritualmente, y mi deseo es que usted crezca espiritualmente, pues vamos a orar para que usted tenga escasez, para que usted pierda su trabajo, para que usted choque cuando salga de aquí, que usted se enferme, y así su carácter sea moldeado. ¿Ah? Vamos a orar en vez para que los matrimonios se unan, sino que haya infidelidad, para que así aprendan y sean moldeados. ¿Es verdad o no es verdad? Por todos los sanos quiero orar para que se enfermen, porque eso obrará para tu bien. Mire, si el sufrimiento fuera lo que ayudaría a nuestro carácter, tendríamos que orar por sufrimiento, no por liberación de sufrimiento. ¿Sí o no? Lo que moldea tu carácter es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú te sometes a Dios y a su palabra, tu carácter se moldea. La obediencia es lo que causa que el carácter se amolde conforme a Dios. No es el sufrimiento. Si fuera el sufrimiento en la India, en Haití, lugares así, serían los lugares donde más desarrollo espiritual habría en todo el mundo. ¿Y sabes una cosa? Es donde más perturbación espiritual hay en todo el mundo. En Haití es donde más perturbación espiritual hay. Quiere decir que el hambre y el sufrimiento que ellos están pasando no los hace más espirituales. ¿Sí o no? En la India tienen más de 300 millones de dioses diferentes.
Allí le rinden culto a las vacas, a los animales, a las serpientes, a los ratones, a los cocodrilos. Tienen un templo dedicado a los ratones. O sea, que eso es una asquerosidad. Yo no sé si ustedes han podido ver algún documental de ellos. Ellos flagean su cuerpo, se hieren su cuerpo, se traspasan espadas por su cuerpo. Eso es bestialismo. Donde más perturbación espiritual hay es en esos lugares. Por la causa de la ignorancia que hay en ellos. Y esa gente tiene, muchas de las ideas que tienen son ideas paganas, igual que las ideas paganas de que el sufrimiento purifica. La Iglesia Católica practica sufrimiento como método de purificación. Se ponen sandalias de puyas, duermen cosas que afligen el cuerpo. Ellos pensaban que eso está purificando el cuerpo. La palabra dice todo lo contrario. La palabra dice que el templo tuyo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo cuides. Y que no es tuyo. Todo lo falso contradice la Escritura. La Escritura no te dice que andes de rodillas hasta que la sangre te salga por las rodillas y que con eso estás purificando y estás agradando a Dios. Dios no desea sacrificio de esa índole. El único sacrificio que Dios demanda de nosotros es el sacrificio de alabanza. ¿Sí o no? A Dios tú no lo vas a impresionar porque te peles las rodillas andando de rodillas de aquí a la otra esquina. Él dice, es lo que puede decir, qué ignorante. Se cree que me está agradando con eso. Porque se está dando latigazo en las espaldas. Eso ya mi hijo lo hizo por él. Cada vez que nosotros hacemos un sacrificio de esa índole y abusamos de nuestro cuerpo, estamos diciendo de que el sacrificio de Jesucristo fue incompleto, que nosotros tenemos que añadirle. Y no es así. Dios desea que tú cuides tu cuerpo, que alimentes bien tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que dice la Escritura, que si tú destruyes tu cuerpo, Él te va a destruir a ti. Hasta ese nivel llega Dios, de que desea que tú cuides tu cuerpo. Y si Él quiere que tú cuides tu cuerpo, ¿por qué te lo va a enfermar? Porque Él mismo te lo va a destruir para ver si tú tienes fe. Él sabe la fe que tú tienes. Si alguien sabe lo profundo de nuestro corazón es Dios. Dios lo único que prueba a nosotros es la obediencia. Porque algunas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Hay veces que nosotros decimos y nos arremillamos bien religiosamente: Señor, yo hago lo que tú quieras. Y Él dice: ¿de verdad? ¿De verdad? Y como Dios sabe lo que tú das. Eso le pasó a Pedro. Aunque todos te nieguen, yo voy a estar ahí contigo, en las buenas, en las malas. Estoy parafraseando. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces, Pedrito. ¿Sabía Jesús lo que podía lograr con Pedro? Jesús sabe, me conoce mejor que yo. Sabe hasta dónde yo puedo llegar. Sabe a qué nivel está mi fe. Porque Él es el autor y consumador de mi fe, y Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Yo no lo puedo impresionar en ese sentido. Él sabe todo de mí. No necesita pasarme por un trapiche para entonces saber lo que hay dentro de mí. No, Él sabe. El único que no sabe es el diablo. Y ese sí que te viene a probar. Ese sí que te viene con tentaciones. ¿Amén? Pero Dios sabe todo lo íntimo a mí. Yo no lo puedo engañar. Él sabe cuánto dinero yo tengo en mi bolsillo. ¿Cuántos pelos tengo en la cabeza? Él los va contando cada vez que se van cayendo.
La verdad. Ya Arnaldo casi lo puede contar con los dedos. No tiene que usar calculadora ya. Pero Dios lo sabe todo. Decir que Dios me tiene que probar para saber lo que yo voy a hacer es decir que Él es un ignorante de muchas cosas. Y Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Amén. Pero ¿sabe cuántas personas hacen sacrificios para tratar de agradar a Dios? Y Dios no demanda sacrificio, demanda obediencia de nosotros. Todos los sacrificios son nulos si no hay obediencia acompañando. Todos son nulos. La obediencia es lo más importante para Dios. ¿Amén? Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a leerlo nuevamente. De igual manera, el Espíritu nos ayuda. En nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por todo lo que. Y si Él intercede por todos los santos conforme a la voluntad de Dios, podemos saber. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a qué. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos que. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es, ¿quién? Por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios siempre está por ti, para ayudarte, cuando no sabes qué pedir. Amén. Ahora busque un momentito en Corintios, capítulo 14, primera de Corintios. Capítulo 14, vamos a leer verso 2. Vamos a establecer algo que enseña la Escritura y el por qué es importante de que usted hable en otras lenguas. Me avisa cuando estemos ahí. En el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a quién, a los hombres. Me voy a detener un momentito aquí porque hay mucha gente que dice, y vas a encontrar maestros de la Biblia que dicen que eso que hablan los, como ellos dicen, los pentecostales, los evangélicos, esa jeringonza, eso no es de Dios. Ellos dicen que eso es del diablo, algunos dicen. Y algunos se dicen ser evangélicos. Porque ellos dicen que la lengua que se hablaron en Pentecostés, la gente la podía entender. Ok. La lengua que se manifestaron en Pentecostés, que se manifestó el don de lengua, en el don de lengua, está el don de lengua y las lenguas comunes que hablan los cristianos, bautizados con el Espíritu Santo, que es para edificación propia. Y esas lenguas para edificación propia, dice aquí que no la entienden los hombres. Es lo que está hablando aquí, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahí lo dice. Porque, aunque por el Espíritu, ¿habla qué? Misterios. Misterios para nosotros, porque no la entendemos, pero para Dios no es misterio. Habla cosas que son ocultas para nosotros. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con nosotros con gemidos que no se entienden. Pero esos gemidos que no se entienden están conforme al idioma de Dios y están conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden entender? ¿Ah?
Lo que pasó en Pentecostés fue para testimonio de aquellos extranjeros que estaban rodeando a los discípulos, y parte de las lenguas que ellos hablaron, ellos las entendieron en su idioma. Aquí hemos tenido la experiencia en la iglesia de personas que hablan de lengua, han hablado un idioma desconocido para el que la está hablando, pero ha habido personas dentro de la iglesia que han dicho, mire, esa persona dijo tal cosa. Me acuerdo en específico, cuando estábamos en la número 2, nosotros tuvimos una relación con unos judíos y que venían a visitarnos. Y en una de las visitas de que esos judíos tuvieron en la iglesia, había una hermana en la iglesia que comenzó a hablar en lenguas y empezó a hablar en hebreo. Y el judío que estaba allí pudo oír claramente todo el mensaje que esa mujer le estaba dando, que no sabía un divino de hebreo, pero estaba hablando en lenguas y estaba hablando un mensaje. Y ese hombre dijo, ella dijo esto, esto y esto, y lo dijo en hebreo. Me acuerdo, Miriam se llamaba ella, Miriam Rovira, fue Miriam Rovira. Y ella empezó a hablar en lengua, ya no sabía lo que estaba hablando. Ha habido multitud de testimonios de personas que han ido a sitios extranjeros a predicar con traductores, y de momento salen hablando en lengua y salen hablando el idioma o el dialecto de donde están, sin saberlo. Ahora, eso es el don del Espíritu Santo en manifestación. Pero de lo que está hablando aquí, está hablando de las lenguas que Dios te da a ti para edificación propia, para que tú las puedas usar también en intercesión, para orar en el Espíritu, secretos con Dios. Y aunque tú no entiendes nada, mientras estás hablando en lengua, tú tienes que tener en mente, estoy hablando secretos con Dios. Yo no entiendo nada, mi entendimiento queda sin fruto, pero sé que lo que mi espíritu está intercediendo, Dios sabe lo que está. El diablo no sabe lo que tú estás orando. Los ángeles no saben, pero Dios sabe. Quiere decir que tenemos un privilegio de tener una comunicación perfecta en un idioma privado con Dios, que yo no lo sé, el diablo tampoco lo sabe, el único que lo sabe es Dios, porque mi espíritu está orando. Eso es lo que se le llama oración en el espíritu, y lo vamos a ver. Dice, vamos a seguir leyendo. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie le entiende. Que sí, si nadie le entiende, no está hablando de las de Pentecostés. ¿Estamos claros? Pentecostés, hubieron lenguas que el don de lengua se manifestó y algunos lo entendieron su idioma. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterio, cosas secretas. Y verso 3 dice, pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres, para edificación y exhortación, ¿y qué más? Y consolación. Porque él está haciendo la diferencia de la iglesia, de que las lenguas es para tu privacidad, no es realidad para estar hablando en la iglesia e interrumpiendo. En la iglesia lo que necesitamos es profecía. Y la profecía que habla aquí no está hablando de predecir futuro. Eso no es. La profecía del Nuevo Testamento es un mensaje que viene para edificación, para exhortación, ¿y qué más? Y consolación. Aunque pueda, cuando hay un elemento de futurístico en un mensaje que se dice por medio de profecía, ya hay otro don en manifestación, que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría habla del futuro. Hay otro don que se llama palabra de conocimiento, que habla del presente y del pasado. Cuando alguien te habla de algo del presente y que tiene también en el mensaje algo del pasado, eso se llama palabra de conocimiento.
Es una revelación que Dios te da instantáneamente en cuanto a cualquier asunto. Pero cuando ya tiene el elemento de ser futurístico, pues ya se convierte en palabra de sabiduría. ¿Cuánto entienden? Ok. Pero las lenguas, cuando usted habla en lenguas, usted está hablando secretos con Dios. Y usted puede estar en un momento intercediendo en lengua y entrando en una comunión con Dios y ahí se pueden entremezclar gemidos, lloro. Y usted puede estar orando incluso por una persona desconocida y usted intercediendo por esa persona. Por eso es bien importante. Y las personas que están afinadas con el Espíritu lo puede coger en cualquier lugar, en cualquier momento, y ponerlos a gemir y hablar en lenguas por una persona. ¿Amén? Ahora, en la iglesia lo más importante es que se profetice, porque cuando se profetiza, habla a todos los hombres, habla mejor, a toda la congregación para edificación, para exhortarla y consolarla. ¿Estamos? Dice verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo que se edifica. Usted puede en la iglesia orar bajito para usted tiene control de eso. Usted no tiene que interrumpir toda la cosa, usted tiene control. Ahora, si estamos en un momento donde Dios te quiere usar en el don de lengua, ya es diferente. El don de lengua viene con unas lenguas con autoridad, que siempre tienen que tener una interpretación. La interpretación la puede dar la misma persona que trae la lengua o otra persona en la congregación que le sea revelado el mensaje que se trajo bajo el don de lengua. ¿Cuántos pueden entender eso? Ok. Verso 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia necesitamos más que se profetice que se hable en lengua. Porque usted puede estar media hora ahí hablando lengua y nadie se edifica porque nadie entiende nada. Aunque usted se está edificando, aunque usted está hablando secreto con Dios, pero nosotros no entendemos nada. Pero si es el don de, si es el don de lengua donde hay ¿cómo se llama eso? No es traductor, es interpretación. Ha dicho sea de paso, cuando digo traductor, me acuerdo de algo que es bien importante. La palabra habla de interpretación, no habla de traducción. Porque hay gente que cuando oye a una persona trayendo un mensaje en lengua, empieza a parar el oído a ver si dice algo en castellano. Y puede decir algo parecido en castellano, y la interpretación es totalmente diferente. ¿Amén? El tiempo del mensaje que se trae en lenguas no determina el tiempo de la interpretación. El tiempo en lengua puede ser cortito y la interpretación larga. Y el tiempo puede ser de lengua puede ser largo y la interpretación corta, porque es una interpretación dada por el Espíritu, no es una traducción. ¿Estamos claros en eso? Lo digo como forma de enseñanza para que no juzguen. Ay, pero si hay tantos ratos que estuvo hablando eso en lengua y la interpretación es tan cortita. Porque es interpretación, no es traducción. Amén. Verso 5. Así que quisiera que todos, diga todos, vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que ¿qué? Que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora, cuando te dice que es mayor, no quiere decir que es mayor en cuestión de importancia. Porque todos los dones son buenos. El don más importante del Espíritu Santo es el que tú necesitas en el momento. ¿Mm?
Porque si tú necesitas traerle una palabra de conocimiento a una persona, tú no necesitas milagro ni sanidad. Y si necesitas un milagro, que se manifieste un milagro en una persona, una sanidad, no necesitas una palabra profética. Lo que necesitas es el don de milagro o el don de sanidad. ¿Cuánto me entienden? El don más importante es el que tú necesitas en el momento. No hay un don más mejor que otro para tú decir, yo voy a rechazar este y voy a coger este. No, ninguno son para rechazarlo. Todos tienen su propósito en un momento dado en tu vida y vas a necesitar de ello. Amén. Ahora vamos a dar un brinquito al verso 14 y estamos terminando. Verso 14, de ahí mismo de Corintios. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿quién ora? ¿Quién? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Quiere decir que cuando yo oro en lenguas, mi espíritu, mi verdadero yo, mi verdadero Pedro, está orando, pero mi sotea, mi intelecto, no entiende nada. Lo único que yo debo entender acá arriba es que este está orando y me basta con eso. Y sé que lo que está orando obrará para mi bien. ¿Cuánto pueden entender? Sé que lo que él está orando va a ser para mi beneficio, porque está hablando secretos con Dios que ni yo mismo lo sé, pero tengo la confianza de que obrarán para mi bien. Por eso es bien importante que usted hable en lenguas. No es para decir que usted es pentecostal. Eso es lo de menos, porque hay muchos pentecostales que han perdido el costal. Y lo que le queda es el pente nada más. Tenemos un montón de pentecostales modernos que ya no quieren, no buscan la presencia de Dios, no buscan el hablar en lengua. Están bien sofisticados. Y no la promueven tan siquiera. Pero tienen un letrero que dicen pentecostal o de avivamiento. Una vez a mí me invitaron para Vieques. Y después que yo di un viaje en un avión que parecía una lancha, parecía una canoa volando, se le metía el agua para adentro y todo. Asustado estaba yo y dice, ¿qué es esto? Es una canoa, las puertas le temblaban así, ¿qué es esto? Y tenían, ¿sabes que le ponen tema a las campañas? La unción del Espíritu Santo, mucha cuestión. Y dije, wow, la unción, buscando la unción del Espíritu Santo. Wow, tremendo. Pues yo fui a predicarle el bautismo del Espíritu Santo. Y me pueden creer que yo no creía en eso. Cuando yo me di cuenta de eso, le dije, ¿qué diablo unción ustedes buscan? Si ustedes están despreciando. Están despreciando lo esencial, lo que puede causar la unción. Ustedes están diciendo que no. Y después que yo di mi enseñanza y todo eso, el pastor estaba que cada vez se metía más por la silla. Cuando yo miraba para atrás estaba así. Y tú sabes, por eso que a mí yo no uso sillas en el altar. Porque si yo invito a alguien a predicar, yo no puedo estar por detrás dando afirmaciones, sí, sí o no, no. Para eso le enseño a ustedes y que ustedes juzguen. Yo no tengo que estar detrás. Y el hombre predicando allá es, eso no. Así nada más. Y tú te callas. Ok, no te, vete para abajo. ¿Para qué se iba chorreando por la silla? Yo seguí con mi enseñanza. Yo sé que ellos me miraban medio extraño, tú sabes, y se miraban unos a los otros y miraban al pastor a ver si el pastor decía sí o no. Yo me daba cuenta cuando ellos miraban, cada vez que yo decía algo, miraban como al pastor, como que dice, pastor, está diciendo lo contrario que usted nos enseña. Cuando hice el llamado para el bautismo del Espíritu Santo, así mismo se quedaron como ustedes. Igualito se quedaron así. Y entonces ese día habían invitado a una señora, una pastora,
que trajo a dos miembros de la iglesia. Entonces había una persona que parecía un deambulante, descarriado, topelú, sucio, que estaba en la puerta. Y cuando yo hice el llamado, ¿sabe quién pasó? Los dos que estaban de visita y el sucio, pelú. ¿Y sabes qué? ¿Sabe quién recibió el bautismo del Espíritu Santo? El sucio, el pelú y los dos que vinieron. Los demás se quedaron puyú. Y al otro día, eso fue sábado por la noche, al otro día me tocaba predicar en la misma iglesia, porque era para dos días. Y yo le dije a la que me invitó, lo siento, pero yo voy para la isla. Me sacudo. Donde no es bienvenido el Espíritu Santo y sus manifestaciones, yo tampoco soy bienvenido y me voy. Me fui al otro día, no fui. Fui al aeropuerto, me monté en la canoa esa. quien andaba conmigo era Brillane. Lo único que pude disfrutar fue el hotel. Pero estaba molesto. Pero sin embargo, el sucio, ese fue el que recibió. A lo mejor lo tomaron como loco. Sí, porque son así. Eran presbiterianos. Imagínate. Y lo digo aunque se molesten, pero eso era. Y yo llego a saber eso, sinceramente, a menos que el Señor no me dijera, ve porque tengo un pelú que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Yo digo, pues está bien, voy. Por la mola al pelú, voy. Sí, por esos tres. Fue bueno el viaje. Pero entonces, ¿para qué ustedes tienen ese letrero allí buscando? ¿Pero qué ustedes creen? ¿Qué ilusión para ustedes? Si el autor de la unción ustedes no lo quieren tener en manifestación plena en ustedes. ¿Qué unción para ustedes? Ay, Padre. O escríbanos al P.O. Box 932. Eso fue una de las malas experiencias que yo he tenido en el Evangelio. Ok, verso 14. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Diga mi espíritu ora. Pero mi entendimiento, mi intelecto queda sin fruto. No entiendo nada. ¿Qué pues? ¿Oraré cómo? En el espíritu. ¿Oraré cómo? En el espíritu. Pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Qué más puedo hacer con el espíritu? Cantaré con el espíritu. Pero cantaré también con el entendimiento. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet. Lo más lindo es oír a alguien cantando en el espíritu. Y cliquea donde dice vea nuestra programación en cantando en otras también lenguas. Encontrarás los mensajes en audio del pastor es edificante. Pedro Coto. Recuerda www.familiadelafe.com porque es edificante. Vamos a terminar con Judas. Capítulo 1. Capítulo único. Si alguien te dice que Judas 2, pues ese tiene otra Biblia. Judas, capítulo 1, verso 20. Si usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, venga el domingo creyendo y vamos a estar ministrando. ¿Ok? Teniendo este conocimiento, es necesario. Eso es para mí. Es un regalo de Dios. Yo quiero hablar secretos con Dios. ¿Cuánto hace que Arnaldo recibió el bautismo del Espíritu Santo? Un montón de años, ¿verdad? Mire, Arnaldo, 25 años, ¿verdad? Arnaldo, más. Sí, más. Arnaldo pertenecía a una iglesia en particular donde allí ellos creían que era para algunas personas especiales, pero no se practicaba el hablar en lengua en la iglesia. Y de hecho, para allí no se gritaba aleluya ni gloria a Dios ni esas cosas, ¿verdad? Allí solamente cuando tú estabas de acuerdo con algo que yo dijera,
pues tú nada más meneabas la mano así. Esa era la única alabanza que tú podías hacer. Así era, ¿verdad? Y él estaba adoctrinado a eso, de que eso era para algunas personas privilegiadas. La primera vez que yo oré por Arnaldo, le revolqué todos los pichones que tenía adentro. Salió del sitio, pues no recibió. Ese día yo no estaba enseñando sobre esto, ¿verdad? Que yo estaba hablando otra cosa, pero me dio con orar por el bautismo del Espíritu Santo y oré. Y él pasó y no recibió. Y todavía yo creo que Miriam me guarda eso en el corazón, por un rinconcito de todo el sufrimiento que pasó. Cuando ese hombre salió como león rugiente de ese servicio. Salió enojado, ¿verdad que sí? Prendido. Y ahí la religión se le... Tuvo un avivamiento religioso ese momento. Eso es mentira. Claro, yo no lo culpo en ese momento, porque al no recibirlo se sintió a lo mejor mal. Pero entonces, es valiente. O es valiente o es masoquista, uno de los dos. Otro día estaba yo en otro lugar, porque eso fue en el apartamento la primera vez fue en el apartamento de Rousseau. Y el otro día estábamos en una iglesia donde yo estaba enseñando el bautismo del Espíritu Santo. Ahí sí estaba enseñando. Acuérdense que la fe viene por ¿cómo? Estoy seguro que los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo aquí, ya tienen el deseo, yo quiero eso. Digo, si quieren buscar de Dios. ¿Verdad que sí? Pero ese día yo enseñé para qué era el propósito y para todo. Cuando yo hice el llamado al frente, el primero que brincó y pasó al frente fue Arnaldo. Y yo no tuve que orar por él. Inmediatamente el Espíritu Santo se manifestó en él y empezó a hablar en otras lenguas. Y no tan solamente eso, también profetizó. Trajo mensaje. Se fue para la casa y no dejó dormir a la mujer. Pues la primera vez fue de enojo y esta vez fue por hablar en lengua. Salí hablando en lengua. ¿Ah? Porque eso es bien importante, la fe viene por el oír. Cuando tú comprendes algo, cuando tú sabes el propósito, pues fe surge, hambre surge. Tú tienes que venir a Dios con hambre y sed de Él. No, a ver qué pasa. Cuando usted viene a mí con esa cuestión, déjame ver, ¿a qué usted está acá al frente? Me dan ganas de decirle, vaya y siéntese porque usted no va a recibir nada. Usted tiene que venir con hambre. Eso yo lo quiero. Tiene que venir como Héctor, que cuando quería aceptar al Señor, vino así rendido, manos arriba. ¿Ah? Deseoso de recibir. En otra vez tuve una experiencia molesta, me molesté. Estaba en una iglesia, estábamos transmitiendo por Radio Triunfo y me había invitado un hermano a la iglesia. Entonces me dijo que fuera a la iglesia para que ministrara el bautismo del Espíritu Santo y a eso fui. Pero yo no sabía que lo iban a transmitir por la radio. Pues eso, estaban transmitiendo. Pero yo estoy enseñando y todo lo más chévere, toda la gente recibiendo la enseñanza. Y había un jovencito hablando por allá atrás, no me prestaba atención, caminando de aquí para allá, caminando de allí para allá. Entonces, en el momento en que yo hice el llamado para que cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo, él pasó. Y yo vine, cuando me tocó al lado, le dije, venga acá, ¿a qué tú estás aquí? ¿Eh? Y yo, mientras yo estaba enseñando, tú no prestaste atención a mi enseñanza. Tuviste por menos la palabra de Dios. Y ahora te paras aquí al frente a recibir algo que no le prestaste atención. Suerte que yo tengo dominio propio y si en otra ocasión le hubiese dado una bofetada, es ungida. ¿Sabes qué? No oré por él. Pastor, pero ¿por qué? No oré por él. Si no tenía
la reverencia de oír a Dios, tampoco venga aquí a buscar a ver si... No iba a perder mi tiempo. Eso lo aprendí de Tele Osborne. Tele Osborne decía que no perdía tiempo con gente que él veía que no le prestaban atención a Dios cuando él estaba ministrando la palabra. Y en ocasiones la persona le dijo, ¿qué usted viene a buscar aquí al frente? Sanidad, si usted no ha prestado atención. Porque hay gente que se cree que esto es una, como una plaza pública, ir y pagar y dame aquel producto y sigo caminando. No. Si tú no le das importancia a Dios, pues entonces, ¿cómo quieres que Él te dé los beneficios? Y yo le dije al muchachito que no. Y ese día, casi todos los que pasaron recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gente recibió bautismo del Espíritu Santo por la radio. Pero a mí no me dio la gana de orar por él. Y me hizo cucharita y todo. Y yo, no te creas que me vas a mover con eso. No me moví. A mí se, no. A lo mejor usted piensa que yo soy duro. Pero eso fue una lesión para que no juegue con Dios. ¿O que estamos en Judá 1? Los he hecho esperar tanto, ¿verdad? Para eso. Pues eso es bien cortito. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando como... Orando en el Espíritu Santo. Quiere decir que orando en otras lenguas. Cuando uno ora en otras lenguas, el Espíritu ora. Aunque el entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. ¿Cuánto aprendieron algo en esta mañana? El aire está apagado. ¿Está prendido? Ah, está bien. Está bueno. Déjenme buscar una cosa aquí. ¿Qué ustedes creen? ¿Lo dejamos para el próximo domingo o le meto mano a...? Eso es lo que yo quiero oír. Vamos ahora. Yes. Oh, I feel good. I feel good. So good. Yes. Estoy buscando una escritura que está en Lucas. ¿Sabe dónde está? Lucas 11. Ok. Vamos a meter mano. If you have faith. Radio, brother. En inglés lo voy a hacer. Si tú tienes fe y crees que ahora, no mañana, ahora, tú vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, párate del asiento y ven aquí al frente. Si lo piensas mucho, eso es un motivo de incredulidad. Ahora. Todo el que quiera... Aproveche ahora. Le voy a leer algo. Presten atención a los que están aquí al frente. Óigame una cosa. Usted no tiene que ser super santurrón, lo único que tiene que ser haber nacido de nuevo, ser creyente, aunque se haya convertido hoy. ¿Ok? Mire lo que dice la escritura, óigame bien lo que están aquí al frente. Listen to me. En el verso 9 dice, de capítulo 11, y yo os digo,
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente, o una piedra, mejor dicho? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si pide huevo, le dará un escorpión. Ninguno de ustedes haría eso, ¿verdad que no? Pues si vosotros, siendo meros hombres, o como dice aquí, malos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. ¿Ok? En esta mañana usted se lo va a pedir. Y tan pronto yo le ponga las manos a usted en la cabeza, el Espíritu Santo lo va a inspirar. Escúcheme bien. El Espíritu Santo no lo va a obligar. Él lo va a inspirar. Y usted va a abrir la boca y usted va a hablar, aunque sea el disparate que le venga a su mente. ¿Ok? Así es que funciona esto. Mire cómo dice en Hechos, cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice de esta manera. Le voy a pedir a los hermanos que se mantengan quietecitos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre sus cabezas, sobre las cabezas de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿quiénes? Ellos, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo te da a ti la inspiración. Tú abres la boca y tú las hablas. Hay veces que el impacto es tan, que la persona sale con impulso. Pero en muchas ocasiones tú tienes que cooperar. ¿Ok? Él no te va a obligar, él no te va a coger la lengua y te la va. Él solamente te va a dar la inspiración y tú vas a abrir la boca y vas a decir, abres la boca por fe, él te va a dar más. Tienda su mano hacia acá. Thank you, Jesus. Dios es bueno. Dios es bueno. Escúcheme los que están aquí al frente. Yo los voy a llevar en oración a cada uno de ustedes. Y usted le va a pedir en esta mañana. Y usted va a levantar su mano en posición de que usted va a recibir de parte de Dios. Tan pronto le ponga la mano en la frente, el Espíritu de Dios se va a manifestar en usted. Posiblemente lo haga antes, sin yo ponerle las manos. ¿Ok? Pero yo quiero que en esta mañana, de todo corazón, con sinceridad, tú le pidas a Dios que te llene del Espíritu y que tú quieres recibir el don de hablar en otras lenguas. ¿Estamos claros? Digan conmigo, Padre, yo he escuchado tu palabra y yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Con la manifestación de hablar en otras lenguas. Ahora mismo yo recibo la manifestación de hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean llenos del Espíritu Santo. Se llena. Habla esa lengua, están ahí. Eso es.
Sánchez, ahí está, eso es, eso es, eso es, eso es. Se montará, se llena en el nombre de Jesús. Boga, cálaba, no nos lo pida ya. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Se calaba, Sánchez. Y allá recibieron, no, no. Se montará, Sánchez. Baja un poquito la música. Baja un poco la música. Un poco la música. Se llena del Espíritu. Se bota la. Se, recibe en el nombre de Jesús. Se bota la bacata. Abre esa. Una bacata.